Hola, molt bona vesprada. Així estem quan arriba el test de Magassina Telesafor i el saludem, com sol ser habitual, des de l'hotel RH Bairen de primera línia de la platja. I ens agrada repetir-ho perquè estem més que satisfets de tindre aquest plató natural com és l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia eh, com a escenari del test de Magassin perquè... No obliden, estem parlant eh, d'un de dels millors hotels concedits així en tot l'estat espanyol. I així estem, un dia més, per a parlar, perquè estem a la platja de Gandia, precisament anem a parlar d'una activitat perquè eh, està en gradis del esport nàutic, però anem a traslladar-nos fins a la localitat de la platja d'Oliva, perquè eh, amb els següents convidats eh, que despre, els presente de seguida, anem a parlar exactament de la complicació o de les limitacions que ha suposat l'aprovació del Patibel, aquesta normativa que regula les activitats que es poden desenvolupar en plena costa, eh, per a la pràctica del kite surf. Eh, estem parlant del kite surf, estem parlant de la platja d'Oliva, per tant, estem parlant d'una qüestió important, interessant, que afecta a tota l'activitat turística, perquè no hem d'oblidar que la platja d'Oliva és l'escenari d'una prova, una competició nacional de kite surf, exactament, de la Spain Kiteboarding League, que, que cada estiu eh, pues, atrau les mirades de tot el món, perquè són molts els esportistes que acudixen al platja d'Oliva i molt de públic, perquè és tot un espectacle. Parlem d'aquesta qüestió, de la pràctica del kitesurf, de la complicació que ha suposat el pativer amb les persones que s'acompanyen. Ell és Sebastián Ducós, és l'expresident del club de kitesurf Activa Oliva i actual patrocinador oficial de la Spain Kiteboarding League. Sebastián, molt bones tardes. Hola, bones tardes. I Sebastián ha vingut acompanyat per Nacho Tapia, que és el gerent de l'Escola Nàutica Oliva Oliva Surf, Nacho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, ya hemos hablado en este grupo mediático de la complicación, porque estamos hablando del Patibel, eh, que se aprobó en 2018, ¿fue, no? Exactamente. Primavera de 2018, sí. Ah, eh, y vamos a recordar qué supuso, porque la entrada en vigor del Patibel supuso una complicación para la práctica del kitesurf, un deporte náutico que hasta ese momento se había desarrollado eh, con total respeto. Y con total normalidad en la playa de Oliva, ¿no? Bueno, eso es. Eh, a ver, la, esa normativa junto con eh, eh, la Ley General de Costas. Eh, bueno, ha complicado mucho, eh, digamos, eh, el montaje de canales, eh, el montaje también de escuelas náuticas, y eso ha hecho que, que, bueno, pues se ha reducido muchísimo las zonas donde se puede practicar deporte, no solo el kitesurf, sino estamos hablando de cualquier tipo de deporte náutico de playa. ¿eh? Hablamos de kitesurf, hablamos de windsurf, hablamos de paddle surf, hablamos de surf. Todos estos deportes que se pueden practicar en playa, pues bueno, esa normativa pues... se ha hecho mucho más complicado el poder practicarlos eh, con total seguridad, vamos a decirlo así. Sí, eh, Nacho, mmm, gerente de la Escuela Náutica Oliva Surf, eh, la práctica de estos deportes eh, está muy arraigados a la pared de Oliva y supongo que este patibel eh, habrá tenido una, unos efectos muy negativos en los negocios que genera esta actividad. Lo ha prohibido todo. Ha prohibido el windsurf, el surf, la vela, to todos los deportes náuticos. Intenta procesar que llega alguien y te dice no es que estos deportes que para propulsarse necesitan el viento, que no hacen ruido. Bueno, el viento a veces la ola. Si estás haciendo surf necesitas una ola y te dicen que perjudica al medio ambiente. Yo llevo un año procesándolo y no me entra en la cabeza. Lo siento. Uh -huh. Ha perjudicado muchísimo. Sí. Eh, claro, porque estamos hablando que quede, eh, que quede bien claro eh, que muchas veces, eh, pues claro, que no, que no pueden hacer daño, eso supone una agresión a la costa, a esa zona, eh, para nada. El, el que practica este deporte, este tipo de deportes náuticos, eh, más respetuoso con el medio ambiente, el línea de lo que acaba de decir Nacho. Bueno, de hecho, si cogemos una zona de, imagínese, 100 metros cuadrados dedicada a los deportes náuticos y otros mismos 100 metros cuadrados dedicados solamente a lo que es el turismo puro y duro de playa, le puedo asegurar que los 100 metros cuadrados de los deportes náuticos están muchísimo más cuidados, porque al fin y al cabo la gente viene, monta su material, sale a navegar, vuelve, desmonta y se va. Uh -huh. Sin embargo, el turismo, vamos a llamarlo de masas, pues, bueno, pues ocupa un espacio, coloca una sombría, consume en la playa. Entonces, pues realmente, mmm, vamos, eh, es totalmente incoherente. Ah, eh, porque mm, vosotros, eh, se podía practicar el kitesurf y sus, sus deportes hermanos, por decirlo de alguna forma, eh, se solían practicar en la zona más, más natural, la más apartada, la que menos se suponía que molestaba a los bañistas. Y eso es lo que ha impedido el patibel. ¿No, ¿No se puede practicar en esas, en esas zonas? Sí, si me permites. Mira, tengo aquí... Es que el, el, este problema tiene dos vertientes: una ah. parte de catálogo de playas y otra parte de, de, de hábitats naturales. Aquí tengo un informe jurídico de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana que se lo encargamos, nosotros la Federación, se lo encargamos a Carlos Cerdá, abogado. Y Carlos, después de tener claro eso, todo lo que es el, el derecho marítimo, porque es a lo que se dedica, Dice, la práctica del deporte náutico federado en playas naturales no está prohibida ni por la vigente ley de costas, ni por su reglamento, que lo tengo aquí, en el artículo 70, y es un, ahora, ahora hablaremos del artículo sí. 70, ni por las diferentes ordenanzas municipales, puesto que ninguna, norma, ninguna de las normas mencionadas se prohíbe la navegación a partir de tramos naturales en las playas. Es más, se permite como derecho, y eso lo dice la Constitución española, a, diferen a diferencia de lo preceptuado en el Patibel. Pues bien. Aquí tengo un documento fechado con 28 de mayo de 2018 que se dirige al alcalde presidente del Ayuntamiento de Oliva y que lo firma María Pilar Álvarez Montero, que es la subdirectora general de Puertos y Aeropuertos y Costas, y dice lo siguiente: prohibiendo el Caixuz en la Playa de Oliva. Esto es un documento en el que nos lo dice, nos deniega. ¿no? Mm. Este tramo está clasificado como natural, tipo N1 en el catálogo de playas de la Comunidad Valenciana y por tanto. Procederá a informar que sí se aprecia incompatibilidad del uso pretendido del CAISUR tanto en la normativa de costas como en las determinaciones del catálogo de playas de la Comunidad Valenciana. En este mismo sentido, se informó a la que la actividad náutica en el plan de usos de temporada del municipio, o sea, está denegando porque se aprecia incompatibilidad en el uso. Vamos al artículo 70, porque estamos hablando de la ley de costas y la ley de costas, en el reglamento de costas, en el artículo 70, dice. Las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público para instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado únicamente podrán otorgarse en tramos urbanos de playa. Bien, la interpretación es errónea, absolutamente errónea, porque no estamos solicitando ocupación, estamos solicitando uso, estamos solicitando un canal de balizamiento, estamos solicitando que la gente pueda llegar allí y navegar. No queremos nada más que un canal. No estamos ocupando playa para nada. Es el uso de ese espacio cuando hablamos de canal de balizamiento es, digamos, la zona el pasillo por el cual acceder, ¿no? A la afirmativo. Una zona de una de una línea de balizamiento hasta los 200 metros que nos da acceso a los 200 metros para a partir de esos 200 metros poder navegar en el mar. Mm -hmm. Claro, pero estamos hablando de eh, primavera de 2018 se puso en vigor el eh, entró en vigor el patibel eh, ¿Desde entonces estáis batallando contra estas normativas? Hay, hay dos aspectos en la batalla. Uno es el tema jurídico, que, que, que está totalmente equivocado. Lo han equivocado, en la Administración valenciana lo han equivocado totalmente, porque el artículo 70 habla de ocupación, no de uso. Claro. Y el uso dice la Constitución española que está permitido. Mm. Y no hay más. Y luego hay otro aspecto, que es el aspecto medioambiental. Y aquí tengo un documento. También oficial. Informe, de, informe sobre afección a hábitats y especies instalaciones de servicio de carácter anual en la zona de dominio público de las playas de Oliva durante la temporada de 2019. Expediente 03-19-VS. Firmado por el jefe de sección de la vida silvestre, Juan Antonio Gómez López, y el, el jefe de servicio, que es Juan, Juan Jiménez Pérez. Y dicen... Que el canal de vacaciones en el plano 4 se recomienda no instalar. Que el canal de zona de edad se recomienda no instalar. Que la escuela de vela tatatal ta, se recomienda no instalar. Eh, se recomienda no instalación. Por la, por la nidificación del chorlitejo patinegro Vamos a ver. Vamos a ver. Si una playa tiene un peligro o está amenazado, una especie está amenazada, vamos a cerrar la playa. Y la cerramos. Claro. Ya está. Si la playa hay que coger la talanquera y trasladarla 20 metros para que el chorlitejo pueda estar, trasladamos la talanquera. Todo claro. Mm. Pero ahora, justifícame cómo es posible que tú, usuario, con tu sombrilla, tu nevera y tu silla vas y te pones allí y no perjudicas al chorlitejo y yo que voy con mi tabla bajo el brazo y salgo a navegar, sí lo perjudico. Que alguien me lo explique porque es incomprensible. Este es el problema que estamos liando, la parte jurídica con la parte de hábitats, con la parte de todo, y está todo liado y es fácil, es imposible liarlo. O sea, bueno, es con imp estos documentos que traéis es, ¿Sí? está clara la, la, la discriminación, por decirlo de alguna manera, o la diferencia de trato entre aquella gente que practica kayak y otros deportes náuticos eh, como de la misma familia a los usuarios generales de la, de la playa. Totalmente, y además de eso, lo que están... Perjudicando al final es un uso, o sea, un, un deporte reglado. Sí. O sea, realmente lo que se está fomentando es el, 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 la práctica salvaje. Ajá. Porque todo lo que es reglado, todo lo que es federado, está prohibido. Entonces es que estamos yendo totalmente al revés. Mm. Eh, yo no sé, en, en, después con esta situación, eh, contactos con el Ayuntamiento de Oliva, ¿os han mostrado su, su apoyo? ¿Habéis tenido algún de, tipo de reunión? ¿Os han recibido con algún tipo de responsable político local? Vamos, el Ayuntamiento de Oliva está volcado con nosotros, punto primero. Desde el primero hasta el último, todos. Mm. Y me consta, porque yo estoy hablando con ellos día sí día, ¿no? Todos, desde la concejala de deportes, el concejal eh, de turismo. Quino, Yolanda, eh, Ana Morel, eh, David, González, todos están en contra de esta barbaridad. Sí. Y estamos ahora mismo intentando que estas cosas que, que, que las estoy poniendo blanco sobre negro, que son sí. sencillas de entender, tratar de que nos las expliquen, de que me expliquen uh -huh. por qué yo perjudico con mi tabla bajo el brazo, que no necesito gasolina, que no necesito nada, nada más que viento, que no hago ruido, que no contamino, que habría que habría que pero vamos eh, los deportes náuticos habría, habría que, que protegerlos y, y fomentarlos y me dicen que no, que perjudicamos al chorlitejo, pues No se entiende. hay que y claro, y claro Mientras está esa espera, esa, ese trabajo, toda esa ir recuperando documentación o trabajos que demuestran esas eh, incongruencias entre unos informes y otros, eh, mientras tanto se dan situaciones como por ejemplo, eh, claro, de trasladar esa práctica eh, por parte de las administraciones, porque no tiene otro remedio del patibel, de trasladarlas de esas zonas tranquilas, eh, aisladas, consideradas naturales, a zonas más urbanas, pero claro, ahí se molestan los bañistas. Y se da dado una situación que si algún bañista, algún turista que viene cuatro días eh, se queja, los agentes de la policía no tienen más remedio, o de la Guardia Civil, que acudir y se ven obligados a sacarlos de la playa. Bueno, es que en realidad directamente no se traslada directamente se prohíbe. Se prohíbe directamente. Entonces, ante una prohibición, nosotros, deportistas, pa pasamos a ser unos furtivos, pasamos a ser unos fuera de la ley. Nosotros queremos seguir practicando nuestro deporte. Eh, un ejemplo muy claro, acabamos de tener un campeón de España de oliva, Kiko sí. Roch, chaval de sí. 19 años. Legalmente, este chico, este verano, no podía entrenar en Oliva. No podía entrenar y estamos hablando de un, la playa de Oliva que tiene siete, ocho kilómetros. Sí. Eh, sí, alrededor de nueve, sobre no los pico, nueve kilómetros. No tiene. Pues, este chico campeón de España, recién campeón de España, legalmente este verano no podía entrenar en Oliva. Lo mal que quedará Oliva cuando este chico fuera de aquí, campeón nacional, diga eh, sí, pero en mi, en mi playa no puedo. Eso al final es un poco lo que comenta Nacho, es todo incongruencia, es todo unas un interpretaciones sinsentido. de cada uno de la ley según el departamento, mm. según la administración y al final nadie se aclara. Lo que está claro es que este verano hemos sido todos fuera de la ley, escuelas náuticas han desaparecido con el hecho de que gente se ha ido al paro, sí. han crecido eh, las escuelas piratas porque al final la gente tiene que vivir, tiene que comer. Eh, y eso ha hecho que se ha reducido la oferta y se ha empeorado la oferta turística y claro. eso es un problema muy grande uh, Ahora iremos un poco más también al tema de la, de la, de la, del aspecto turístico eh, pero eso iba precisamente que toda esta complicación mientras tanto, mientras se lucha para que, que haya, sea justo la situación, eh, se provocan esas situaciones y aparte también como gerente de la Escuela de Náutica de Oliva Sur, lo que acaba de decir Sebastián que se va afectando a los negocios, a las empresas eh, que tanto hacen por el producto turístico de la playa de, de Oliva, sí. porque hay grupos eh, de gente joven que vienen a Drede, se hospedan en la playa de Oliva y tienen esas actividades que generan, eh, que se generan en la escuela náutica. Hay un turismo que en Andalucía lo tienen muy claro, con deportes náuticos y que lo protegen, lo cuidan y lo respetan y sobre todo lo regulan, que es la es, es el kit de todo. Pues aquí no. Aquí vamos en contra. No es regular, es prohibir y estamos prohibiendo el deporte en el medio natural. Estamos prohibiendo, imagínese que vamos a prohibir las semanas blancas porque en la montaña hay que ir a la montaña. En la montaña se perjudica si vamos a hacer esquí. Y aquí tenemos, claro, con el mismo baremo, sí. semana azul. No se puede hacer semana azul. No, olvídense, el mar y los y el medio natural lo tenemos ahí. Para el chorlitejo patinegro, que no es cierto que se le perjudique, pero esa es la excusa. Chorlitejo mm. patinegro es la excusa, es una excusa para los conflictos de algunos resolverlo con el medio ambiente. El medio ambiente es el. el como muy poca gente entiende medio ambiente, pues dice, no, es que perjudica. No lo entiendo, la verdad es que Porque no tampoco entiendo. se puede entender que, que, que pueda haber algún interés concreto particular para evitar estas porque es que no se ve ningún aspecto negativo, todos son eh, efectos positivos los que tiene esta práctica. Bueno, yo creo que al final es un poco como esas, esas regulaciones de las administraciones que lo ponen todo en un mismo saco. Sí. Y al final, bueno, pues nosotros por supuesto estamos eh, eh, totalmente de acuerdo en que, en que el litoral se proteja, estamos totalmente de acuerdo en que se controle, lo que no entendemos es que se prohíba un deporte. Es decir, regula, controla la construcción, eh, 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 los mega eh, eh, conciertos, eh, mm, los festivales, todas estas cosas, regúralas, sí. contrólalas, pero el deporte no, el deporte jamás, mm -hmm. el deporte es. Muy importante, es muy importante para nuestra sociedad, para eh, eh, es, es, es la base de muchas cosas. Sí, y aparte de un destino turístico como es esta la costa de la, de la comarca de la Safor, que incluye por supuesto eh, oliva, eh, que es la actividad turística, eh, tiene una parte fundamental en el, eh, en el PIB, la, como actividad económica importante de esta de esta zona. Eh, ¿Qué expectativas tenéis en que llegue la solución antes o después? Eh, ¿Confiáis en que va a llegar la luz al final del túnel? Desde el punto de vista de vida silvestre, se tomó la decisión de decir que, el, que la vela y que los deportes náuticos perjudicaban al chorlitejo por dos estudios de la Universidad de Alicante, que nos los hemos leído, y que no concretan nada, que no es cierto, que el, patibe, el chorlitejo no le perjudica a la náutica ni tú cuando vas con la, con la sombrilla a la playa. No. Entonces, eso se va a acreditar. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, es que es muy fácil, es que es muy fácil ver la diferencia entre ocupación y uso. Y estamos confundiendo ocupación con uso, ya está. Se centran en decir que no se puede ocupar, no queremos ocupar, queremos el uso, nada el más. Uso. Eh, un uso respetuoso, eh, regulado, para la práctica de un deporte federado. Eh, para ir acabando esta charla, por lo tanto, antes de pasar a hablar de, de la importancia de la Spanish Boarding League, de forma general, eh, podemos estar esperanzados ¿no? en que habrá una... Bueno, a ver, yo entiendo que todo esto es una auténtica barbaridad y que creo que se están dando cuenta, es una normativa, una ley de reciente aplicación y yo, yo espero y, y, y creo que... que que lo van a tener que transformar y, y sobre todo actualizar y, y adecuar a las necesidades del turismo en general. Pues estamos hablando de los deportistas de a pie, de los empresarios. Y de las competiciones, que también eso sí. es una parte muy importante. Mm. Competiciones, como decía, ya para ir poniendo el punto final, esa um, prueba en la Spain Kiteboarding League, la Copa Nacional de Kitesurf, eh, que se celebra en, en Oliva, la última edición, la, la tercera prueba, se última se celebró los días 21, 22 y 23 de, de junio, y éxito absoluto. Eh, sí. Las miradas internacionales sí. volvieron, a, volvieron a estar en la playa de, de Oliva. Bueno, Oliva nunca falla, como dicen, <laughs> ya es el tercer año, el tercer año con viento, con unas condiciones óptimas, que es la que tenemos en nuestra playa de Oliva durante todo el mes de junio, julio, agosto, eh, con campeones a nivel mundial, se ha podido hacer todas las categorías, eh, se podía hacer todas las pruebas. Eh, y nada, ha venido muchísima gente eh, a nivel nacional, eh, son pruebas muy importantes, son pruebas también muy importantes para nuestra cantera porque acercamos a nuestros chavales de la zona un evento de muchísima eh, de muchísimo nivel y, y bueno, esperemos que se pueda repetir durante mucho tiempo y, y, que, y que nos dejen. Así, esperemos que, que sea, que vuelva un poco el sentido común y que esos usos eh, que hasta ahora se hacían, eh, que eran autorizados y posibles de llevar a cabo en las playas eh, que se catalogan como naturales eh, de nuestra Comunidad Valenciana, pues vuelvan a ser posibles y, y que se autoricen. Hemos de poner el punto final a Sebastián Ducos eh, como expresidente del club eh, de Kitesurf Activa Oliva y actual patrocinador oficial de, la, de esa Copa Nacional de Kitesurf. Gracias por acompañarnos, eh, Nacho Muchas Tapia, gracias. gerente de la Escuela Náutica Oliva Surf. Que pronto se solucione y a seguir trabajando por el bien, Muchas eh, el bien general. Muchas gracias. gracias y gracias por la oportunidad de, de plantearnos este de exponer problemas. De problemas. Muchas gracias. Sí. Esperemos que la próxima cita sea para decir. que ja està tot autoritzat, tot solucionado. Ojalá, subitirado. seguro que sí. Ho esperem. Sí, Gracias. 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 Posem el punt final aquest magasí d'avui a Telesafor, eh, però està per no res més agrair-los un dia més, que ens facin companyia i ja saben, que sempre esperem a la mateixa hora, així.